más importante. Siento que el grupo está fuerte, está unido, así que vamos con toda la fe como siempre. Y bueno, sabemos que esta fecha doble es súper importante, vital para nuestras expectativas. Sabemos que, bueno, quedan 6 fechas. Tenemos que dar el último esfuerzo en esta última recta para tratar de clasificar al Mundial, que es el objetivo que todos queremos. Así que siento que vamos por buen camino. Sé que el grupo está fuerte, creo que es lo más importante. Y tenemos toda la idea, toda la predisposición y la fe de lograr el 100% de los puntos. Creo que respetar la idea que tenemos, el estilo de juego, creo que eso no debemos perderlo, ¿no? Creo que es nuestra forma de jugar. Creo que la selección ya tiene el estilo marcado y eso creo que no se tiene que perder, y más en estos partidos que son vitales para lo que queremos. Creo que la idea es hacer 6 puntos, es hacer el 100%. Por ahí haces menos y sigues en la pelea, que lo aseguro, pero no sabemos, ¿no? Nosotros vamos, o sea, estamos enfocados en hacer 6 puntos y obviamente vamos a ver qué es lo que pasa también con las otras selecciones, que también se enfrentan entre ellos y faltan, o sea, faltan 6 fechas, falta regular. Y como te digo, ese último tramo donde tenemos que estar enfocados y donde tenemos que dar ese esfuerzo final. No es un misterio que nuestra hinchada es la mejor del mundo. La verdad que siempre fue importante, y más en estos momentos finales, en esta recta final. Yo me acuerdo que en la pasada eliminatoria la gente fue vital para lograr los objetivos. Y bueno, siento que tiene que ser igual, ¿no? Ojalá que el gobierno pues esté con toda la predisposición de ayudarnos, que aumente el aforo. Yo veo que en otros países ya están jugando hasta con el 100%, así que espero que esta vez sea igual, porque para nosotros es muy importante que la gente vaya al estadio y nos apoye. Yo te voy a ser bien honesto. Uno de los temas que más me ha sorprendido en esta última convocatoria de la selección, más allá de los 3 delanteros, son los 3 laterales. Por derecho.